amigos y amigas del mundo campestre popurrí. Hoy con un nuevo video en el que estoy arando un lote de cardo que está muy plagado de esta maleza y lo iba a arar con la doble acción, pero en realidad me decidí trabajar con esta herramienta que es el rastrón. Aquí les muestro este rastrón. Se llama así arado rastro, porque es como un arado con discos que rotura la tierra, como se ve ustedes, como ven allí. Rotura la tierra y tiene 16 discos, que es más o menos la potencia justa para el lastre justo para este tractor. Y bueno, ara, digamos que hace como la doblación que ara. Esto después se siembra arriba en segunda mano con alguna herramienta como una doble acción en segunda mano. La tierra arada. En realidad se podía haber sembrado con doble acción, pero hay mucho cardo y quedaría un poco maltratado el terreno, desprolijo. Por eso se utiliza esta herramienta que hace mucho tiempo que no la usamos. En realidad es una herramienta vieja, pero nosotros todavía para distintos casos la usamos. En realidad hace un buen trabajo, se regula de atrás la rueda. En realidad tiene la cola ahí, que se llama, esa barra se llama cola, con un torno aquí arriba y gira, y esta rueda es la que hace funcionar toda la herramienta, ¿no? La que la dirige, la que le da el mando, y después nosotros agarramos sobre aquel surco, que es el surco donde va el tractor para agarrar la segunda vuelta de trabajo, la pasada siguiente, entonces lo ponen en este surco. Y bueno, tirándolo a la tierra, ¿no? Para los que no entienden, para los que ya saben, no tengo por qué explicarlo, pero hay mucha gente que no sabe y no tiene por qué saber lo que no tiene idea o sabiduría de la parte agropecuaria, no tiene por qué saber todos estos temas. Pero por eso, para eso yo hago los videos, o todos los que nos dedicamos a este rubro hacemos los videos para mostrar, para interactuar con ustedes. Bueno, en realidad es un buen trabajo el que hace. No queda mal, o sea, queda todo yuyo. Esto ahora, el calor que hace, 32 grados más o menos en este momento, de temperatura, lo va a secar todo y después se pasa otra herramienta arriba y se siembra, ¿no? Posteriormente, más adelante. En realidad, esta herramienta para nosotros, porque es como la doble acción, pero no es ni arado ni doble acción, pero debe tener doble disco, cuerpos diferentes de disco, como la doble acción es una sola inclinación de 16 discos y bueno, ara la tierra y deja como ustedes ven ahí. En realidad está muy sucio, por eso se viene bien a trabajar con el rey, bien, queda bien. Tengo que agradecerle a los suscriptores nuevos que tengo en el canal. Thank you.